empezar a armar la muñequita, vamos a necesitar dos piezas que comparto con ustedes en el grupo. Una que sale completamente entera, lo que es la muñequita, y otra se las estoy compartiendo y así dividir en piezas. Cada una la van a cortar de acuerdo al color que les aparece aquí en la foto, lo que es el mandil en rosa, los zapatitos en negro, y así lo van cortando de acuerdo a los colores que les voy a ir mostrando. Necesitamos la muñequita entera y la vamos a cortar así. ¿Para qué? Para que nos vayamos guiando y vayamos pegando las partes, cada una en la zona que es. La otra la vamos a cortar así en piezas como va, para que vayamos recortando cada una de las partes en el color de foamy que les voy a ir indicando. Empecemos a armar nuestra muñequita. Vamos a empezar con lo que es la carita, y esta la vamos a recortar en color piel con una plumita de las que ya no tienen tinta, para que no manchen su labor. Lo que vamos a hacer únicamente es ir trazando todo alrededor del molde, así. Y ya nos queda marcadito para que empecemos a recortar. Ahora, con un lapicito muy levemente, empezamos a darle forma a lo que es las cejitas, los ojitos y su naricita, su boquita, para que vayamos después pintándolo. Si no tienen la práctica, amigas, para hacerlo directamente, pueden tomar un pedacito de papel albanene y ahí marcan su carita, y ya después nada más le dan la formita aquí en el foamy para que puedan sacar el trazo de sus ojitos y no les quede deforme o chueca su carita. Una vez que ya hicimos la formita de los ojitos y su carita, nos queda así. Vamos a pintar. Pueden utilizar pintura acrílica si la tienen, y si no, también la pintura de tela les queda bien. Pueden usar cualquiera de las dos, de la que ustedes tengan a la mano. Con la pinturita en color blanco que tengamos, vamos a pintar primero la parte de abajito del ojo. Igualmente del otro ojito. Si ven que les queda muy transparente, pueden dejar secar un momentito y le dan otra pasadita igual, pero sin tallar demasiado, porque si no, como es foamy, quitan la pintura que ya está abajo. Continuamos pintando el ojito y vamos a utilizar un azul claro que tenga, azul cielo o azul bebé, y vamos poniendo. Pueden ponerle verde, color marrón. Me gusta mucho cómo se ve el color azul en los ojitos, combinándole con un color negro o color café oscuro en la parte de arriba. Con un color azul más fuerte, color azul vamos a darle un poquito de sombra aquí donde inicia el ojito, igual
el otro lado. Vamos a seguir pintando la carita, los ojitos con color marrón o negro. Vamos a pintar la última bolita de hasta arriba. Y con un pincelito delgadito vamos a ir pintando lo que son y el contorno de lo que es su ojito. Bien, bien el contornito. Sale esa pestañita que va hacia arriba. Hacemos otra hacia abajo. Y otra que salga encima. De igual forma del otro lado. Sacamos pestañita aquí. Y pestañita aquí. De igual forma en la parte de abajo. Delineamos. Y sacamos otra pestañita. La naricita la delineamos igual con este color. Y esta que va en la parte de abajo. De igual forma esta curvita que separa lo que es su cuellito. Con un color rojo, cualquiera que tengan, únicamente hacemos esto en su boquita. Y dejamos secar para poder poner lo que es la luz en los ojitos. Una vez que ya ha secado un poco, con la colita del pincel, tomamos pinturita blanca y ponemos lo que es la luz. Un pequeño puntito aquí y otro ahí. Uno ahí y otro aquí. Con un rubor desgastadito o que ya no utilicen, vamos a tomar un poquito con el dedo para hacerle sus chapitas y únicamente difuminando así en circulitos alrededor de su cachete. Pueden ponerle el color que ustedes tengan a la mano y en pequeñas cantidades
para que no le salga muy chapeada su muñequita. Una vez que ya hemos terminado de pintar la carita, nos queda de esta manera. Proseguimos con las demás piezas. Vamos a empezar con los zapatitos y únicamente con un poquito de pintura que tengan, ya sea en color blanco o en algún color metalizado, cualquiera les puede servir para pintar. Cuando son colores oscuros, les recomiendo colores blancos y nos vamos a guiar únicamente por la formita que vamos viendo en la muñequita que tenemos impresa. Tomamos un poquito de pintura con el pincelito y únicamente le vamos dando la formita que lleva el zapatito. De igual forma, esta parte de abajo, lo que es su suela. Y damos un poquito de luz, pueden hacerle las rayitas que tiene. Así como lo lleva el zapatito, lleva una grande y otra más pequeña, o pueden darle un toquecito de luz. De igual forma, este es el pantaloncito y únicamente vamos colocando un poquito de pintura hacia alrededor. No necesitan ponerle mucha a su pincel, puesto que únicamente es una sombrita lo que lleva, para ir pintando lo que es la orilla del fondo. Y la formita que lleva aquí, le hacemos la separación aquí de su pantaloncito.